Saludos, gente. Nos encontramos en la isla de Vieques y miren aquí a mi espalda. Esto se conoce como la zona arqueológica del hombre de Puerto Ferro. Vamos a mostrarles el lugar. Miren aquí, queda justo al lado de la carretera y hay un letrero allá que explica básicamente lo que es el lugar. Así que vamos para allá. Mírenlo aquí, gente. Este es el área arqueológica que se conoce como el hombre de Puerto Ferro aquí en la isla de Vieques. Y dice, representa cultura arcaica con una antigüedad de 2000 años antes de Cristo. Así que este es el camino. Se va por el carro por aquí o pueden irse a pie también. Miren lo cerca que estamos de la carretera principal. Esa es la entrada ahí, la carretera principal. Se coge por aquí y en carro literal es un minuto por ahí para adentro. Y la carretera está bastante buena. Así que, y a pie son como 4 minutos. Así que súper fácil. Y van a ver lo bello que es ese lugar con las rocas gigantes. Así que seguimos la aventura, vamos para allá. Gente, llegamos, mírenlo ahí, esto se conoce como hombre de Puerto Ferro, aquí en la hermosa isla de Vieques. Esto es un lugar arqueológico, aquí se encontraron unos restos de un hombre, y según las pruebas de carbono, se encontró que era de 500 a 2000 años antes de Cristo, así que esto es un lugar histórico también, mírenlo aquí. Las rocas son enormes, deja que nos adentremos un poquito, especialmente esa del medio, es gigantesca. Aquí se tapa un poquito, pero deja que la cojamos por detrás y se va a ver brutal. Miren acá, se llega súper fácil, está la carretera, está el sign que dice hombre de Puerto Ferro. Y va a entrar como en carro, literal un minuto. Y a pie pues como 4 o 5 más o menos. Pero se llega súper fácil, el camino está... Bueno, miren aquí las rocas, vamos a ir mostrándolas uno a uno para que vean. Miren aquí, acá tienen otra, pero las que son bien impresionantes son las dos del centro y otra en una esquina que tiene como una cara. Ahí van a ver, ustedes van a comentar qué cara ustedes le ven. Pero el lugar está súper... Yo había venido antes a Vieques y no habíamos tenido la oportunidad de ver este lugar y encontrarlo. Mírenlo aquí. ¿Qué forma ustedes le ven esa piedra? Ven que es como si fuera una pequeñita y encima tiene otra como que bien grande. Y esta es la piedra grande, enorme. Miren aquí como tú pasas entre medio de las dos rocas. Y aquí ustedes no lo ven, pero en la foto yo me veo súper pequeño al lado de la roca esta, literal. Miren ahí cómo te puedes meter por debajo. Y aquí ya empiezas a ver lo alta que es. Aquí tiene un árbol bien grande que está acá, como pegado a la roca. Y miren la vuelta redonda completa. Esta sí me interesaría saber las dimensiones y cuánto es el peso de ella, porque está bien grande. Miren acá, está la otra roca que les mencionaba aquí en el hombre de Puerto Ferro, que tiene como una... como una cara, una imagen. So, comenten ahí que ustedes le ven. No sé, a mí me tiene cara de como de sapo, así, de coquín, no sé. Eso es mi imaginación. Pero ustedes exprésense ahí, déjenos saber que ustedes le ven. Mírenla aquí también, a vista hacia las rocas del medio. Y para acá están otro grupo de rocas un poco más pequeñas. Lo que a mí me vuela la cabeza y no se puede pensar cómo diablos estas rocas llegaron aquí. Porque en otros lugares pues sí hay, pero hay un montón de rocas. Aquí es como que están en esta cima, este grupo de rocas, y más nada. No hay más rocas o siguen habiendo rocas como en otros lugares. Así que, miren aquí. Vamos a pasar nuevamente por entre medio de las dos rocas grandes para que vean. Y aquí hay como que... muchas bien pequeñitas, que es como si tuviera cara de un centro ceremonial. No sé si han tenido la oportunidad de un centro ceremonial como es. Pero aquí hay un poquito de rocas que siguen el camino. Vamos a meternos por aquí para que vean el centro aquí. Miren ahí. Y la roca enorme aquí. Así que ya lo saben, gente, tienen este lugar para visitar aquí también en Vieques, hombre de Puerto Ferro, pónganlo en su lista. Y como vieron, se llega súper fácil en carro, mírenlo ahí. Es el camino, la carretera principal está a un minuto literal. Y la entrada está completamente identificada y pueden llegar aquí, se tiran las fotos entre medio de las rocas ahí. Las dos rocas gigantes.
y tienen ese recuerdo de este hermoso lugar arqueológico aquí en Vieques. Se cuidan, gente.